¡Viva Aguascalientes! ¡Viva! Pues estamos celebrando porque hace apenas unos momentos esta, que es la escaramuza charra de Monterrey, en su categoría dientes de leche, se acaba de subir al primerísimo lugar hasta el momento con 109 unidades. Y estoy con sus instructoras que, bueno, ya seguramente ustedes todos los conocen, Araceli y Leti Treviño Cantú. Araceli, emocionadas de ver cómo han crecido de un año a otro estas jovencitas y, bueno, pues manteniendo esa hegemonía que se tiene en Monterrey. Sí, estoy feliz, la verdad, muy contenta y muy agradecida con Dios nuestro Señor por darnos esta oportunidad. Las niñas han avanzado mucho, hemos visto bastante avance y estamos felices todos, todos estamos felices. Pues claro que están felices porque están en el primer lugar. Leti, la verdad es que hemos visto cómo estas niñas, vaya, se ven ya muy hechas, montando muy bonito y, bueno, pues ustedes con una experiencia extraordinaria compartiendo con ellas. Sí, la verdad es que muy contentas con las niñas, como dijo Araceli, sobre todo viendo que la madurez que han formado, los entrenamientos han sido algo pesados en este congreso y la verdad que las niñas no muestran ni cansancio, ni reniego, ni nada, ellas felices, puestas, a la hora que se les citó entrenar, aquí estábamos puntuales, entonces estamos contentas de ver que van madurando y que van avanzando, muy contentas. La historia, Leti, de la escaramuza charra de Monterrey es muy especial, ¿qué se siente ser el semillero de estas nuevas generaciones? Sí, la verdad es que pues un orgullo que se lleva en la sangre, ¿verdad? Porque tenemos años ya con representando a los charras de la Monterrey, Araceli, que fue la pionera en ella, ¿verdad? Me ha tocado también algunos años participar con ellas y ahora ver a las nietas, pues cállate, la verdad que seguimos contentas de llevar orgullosamente charras de Monterrey y que nos represente nuestro emblemático corrido de Monterrey con la rutina. Por supuesto, la verdad es que estuvimos fascinados narrando esta presentación y claro, el corrido de Monterrey no podía faltar. Así, así, con toda la gente regiomontana y seguramente Laura, tú nos estás viendo a través de las pantallas, seguimos festejando este hasta el momento primer lugar en la tabla en la categoría dientes de leche. ¿De quién más? De la escaramuza charra de Monterrey. La porra entonces. La porra entonces, ¿listas? ¿Listas niñas? Uno, dos, tres. ¡Monterrey, Monterrey, Monterrey! ¡Viva Aguascalientes!